Hola, buenas, soy Oscar de Marcos y bueno, desde casa estoy aquí para contestaros a todas vuestras preguntas. Eh, espero que no se me pase ninguna y, y bueno, dejaros a todos eh, tranquilos con lo que preguntéis. Bueno, pues eh, es, es muy difícil, al final, cada uno eh, lo, lo representaría o lo diría de una manera. Yo me siento muy orgulloso de haber nacido del Athletic, el poder defender esta filosofía única. Eh, contra el resto del mundo, y, y bueno, que gracias a, a ello, pues bueno, mi día a día es inigualable. Eh, me siento un privilegiado de, de pertenecer al Athletic, de defenderlo allá donde vamos y, y con una cuadrilla de amigos. Eso creo que es eh, motivo para estar muy orgulloso, tanto siendo jugador como aficionado. Hombre, pues eh, es verdad que en la última copa. Que, que por desgracia me perdí la final, eh, pude disputarla entera y justo me perdí el último partido y en este en este caso, pues bueno, no he podido jugar ni un partido por la lesión y ojalá, pues bueno, pueda estar disponible para la Copa y por qué no, pues poder jugar algún minuto. Bueno, pues es que ricasco lo primero y no sé, para mí creo que es eh, uno de los recuerdos más bonitos que tengo en el fútbol. Eh, ojalá pueda haber mejores y ojalá sean este año que tenemos una oportunidad única, pero es verdad que, que esas eliminatorias pues nos dieron eh, mentalmente un plus a todos los jugadores que pertenecíamos a aquella plantilla, que eliminar aquel Manchester, creernos que éramos eh, unos jugadores eh, importantes y bueno, de la manera que lo hicimos, pues es verdad que, que fue una noche que no creo que lo olviden eh, ni los jugadores ni los aficionados que lo vivimos. Pues bien, hombre, como todo el mundo en casa de una manera diferente, es verdad que me hubiese gustado, sobre todo con el tema del hijo, pues que lo hubiesen conocido sus abuelos, eh, sus tíos, mis amigos, pues todo el mundo. Y todavía no la ha podido conocer nadie. Así que es verdad que por videollamadas, pues tenemos la suerte hoy en día de, de poderles poner en contacto, aunque no es lo mismo, realmente lo que me gustaría es que le abrazaran, que le dieran besos y para eso habrá que esperar, pero serán con más ganas. Eh, muchas cosas, eh, aprendí muchos valores, eh, le tengo como, bueno, le tengo un altar, realmente eh, todo el mundo lo puede eh, decir que ha sido por por lo que me dio deportivamente, que es evidente que, que también, pero de Marcelo valoro muchas más cosas, eh, me quedo con todo lo bueno que él tiene, que es mucho, me ha enseñado eh, muchos valores de la vida, me ha enseñado a eh, apreciar eh, pues bueno, pequeños gestos y, y he aprendido mucho con él. Bueno, eh, hay que adaptarse en la vida, realmente yo de pequeño me creía que que era delantero es verdad que con el tiempo me he ido dando cuenta que que puede que no sea nada o, o que bueno o que pueda jugar en todo eh, yo me, me he ido adaptando a lo que me han ido pidiendo es verdad que que de delantero o de media punta pues bueno estás más cerca del gol y eso a todos los jugadores les gusta aunque yo tampoco sea un goleador pero pero bueno, me he encontrado cómodo en las tres posiciones y, y lo he hecho bien a gusto. Pero, hombre, pues eh, los Juegos Olímpicos, diría, ¿no? Eh, al final, como aficionado al deporte, eh, a todo el mundo le gustan unos Juegos Olímpicos, eh, es algo que, que se ve cada cuatro años y por lo tanto es un evento mundialmente eh, espectacular, que a todo el mundo le gusta ver. Por desgracia, pues, eh, como tantos eventos y como tantas situaciones que se han dado por culpa del coronavirus, no vamos a poder disfrutar de él este año, pero bueno, lo disfrutaremos el, el año que viene. Mm, no, no, eh, la verdad que no, porque no me he encontrado durante estos seis meses eh, bien de molestias y por lo tanto no he tenido esa ansiedad de jugar. Es verdad que ahora ya me estoy encontrando mucho mejor y ya me empieza. Uh, se me empieza a remover un poco el estómago y tengo un poquito más, pero, pero es verdad que no me he encontrado del todo bien y eso me ha hecho no tener, no tener tanta ansiedad. No sé si es por bonito pues creo que igual diría el del tronzo, que fue mi primer año. Y el que más valoro, el de Manchester. Como bien he dicho antes, pues bueno, fue un momento clave para nosotros y, y en el escenario que fue, con toda la afición justo en esa, detrás de esa portería, eso fue, fue lo máximo. Pues eh, creo que la, eh, los dos años de Marcelo fueron hombre, muy memorables a nivel eh, de todos los jugadores. Yo creo que todos dimos un rendimiento muy alto, el fútbol que se practicaba pues era muy vistoso y, y en este caso yo en la demarcación que me movía pues iba muy a mis características. Por lo tanto, supongo que será ese año. Bueno, eh, no tengo preferidas, ya digo que, que me adapto. Es verdad que en el esquema de, de Marcelo eh, jugamos con dos medias puntas y eso me daba mucha libertad para moverme y quizás ya cuando vino Ernesto jugaba con dos medios centros y un media punta y yo solo de media punta no me movía tan bien o, o no eh, generaba tanto como debe generar un media punta pues bueno, tenemos bastantes herramientas para movernos aquí. Es verdad que con la cinta de correr, eh, la bici, luego podemos hacer unos ejercicios. Tengo una zona bastante lisa para poder moverme. Y uno de los mayores problemas que yo tenía era el primer impulso en la arrancada con el pie izquierdo. Y eso lo puedo detectar muy rápido si, si estoy mejor o no. Y estoy bastante mejor. Pues hombre... Para mí fue un sueño cumplido. Al final creo que todo el mundo tenemos como un objetivo o un sueño por llamarlo así. Y cuando jugué en Sábamés, cumplí ese sueño. Ya antes de saltar al campo, cuando sabía que iba a jugar de titular, eh, pues como que había tocado techo ya. Ese era mi principal objetivo. Es verdad que cuando lo consigues, vuelves a, a mentalmente prepararte para otro objetivo. Y yo, eh, cumpliendo bastantes y bueno, ahora nos queda uno que yo tiempo ya pensando. Y instrumento la guitarra. Bueno, como he dicho antes, es verdad que, que el esquema de Marcelo jugaba con dos medias puntas y, y ningún, otro, ningún otro entrenador eh, juega con ese esquema. Realmente ya el siguiente entrenador que vino fue, fue Ernesto. Pasó a dos medios centros y un media punta, y es verdad que tuve la opción de jugar de media punta bastantes partidos el primer año, sobre todo, pero quizás me movía demasiado de esa zona. Cuando juegas con un media punta únicamente, es verdad que ese media punta tiene que generar más, que buscar ese espacio. Mi manera de jugar en esa zona era más eh, desmarcar, ayudar en las bandas, entonces perdía un poco el sitio. Eh, quizás ese ha sido el motivo principal para que me eh, movieran al, al lateral. Pues sí, hombre. Eh, al final, la gente que estamos en el fútbol siempre pasan los años y volvemos al fútbol cuando se acabó nuestra carrera deportiva. Eh, es verdad que yo creo que cuando termine eh, mi carrera tendré alguna otra ambición y, y me decantaré por aislarme un poco del fútbol. Pero, pero no lo sé. Casi todos los jugadores que conozco vuelven a retomar, vuelven a meterse en el mundo del fútbol. Y hombre, es verdad que llevo muchos años en el Athletic, conozco bien el club, eh, me gusta lo que veo y por lo tanto eh, es probable que o, o es probable que me, eh, que quiera pertenecer al Athletic en un futuro, pero al final eso no depende de mí solo. Pues. La Supercopa fue, fue algo único. Es verdad que al ser a doble partido, el 4-0 de Samamés fue increíble, pero teníamos como ese miedo a, a no conseguirlo cuando estábamos tan cerca de conseguir el título. Entonces no disfruté tanto la ida y la vuelta era como que si no lo acabábamos consiguiendo eh, era un pequeño fracaso. Así que me voy a quedar con el partido de Manchester que... Eso lo conseguimos allí y nadie pensaba en la vuelta, habíamos hecho un partido único y lo disfruté como si no hubiese un mañana. Pues bien, bien. Eh, hombre, ha sido un intensivo de, de aitas. Eh, al final, al ser el primer hijo, no eres muy consciente de lo que viene. Te va viniendo poco a poco. Normalmente sueles tener ayuda pues de de las amamas y, y, bueno, de algún amigo o que te, simplemente que le cuentas lo que te pasa y él te dice ah, sí, eso es normal, puedes utilizar esto. Nosotros no, no hemos tenido, eh. con los únicos que me veo eh, son con los del supermercado y pff, tampoco les quiero dar la brasa con, con mi situación, entonces eh, me hubiese gustado oírlo de otra manera, pero, pero bueno, lo estamos disfrutando, lo estamos aprovechando, se nos cae lava todo el rato o que por otro lado, pues, eh, lógicamente es, es intenso y hay muchas cosas que hacer. ¡Apa! Un saludo para la peña. Eh, pues, hombre, sí, responsabilidad. Al final, bueno, con los años sobre todo, eh, vas adquiriendo más responsabilidad. Al principio no eres consciente y, bueno, simplemente te vas dejando llevar, vas haciendo eh, lo que... Pues lo que te surge, jugar a fútbol, disfrutar, pero ya en esos momentos te vas dando cuenta de que hay personas eh, que son muy responsables. A veces no entiendes ni el por qué, pero en mi situación pues, veía a Gurpegi, a Arbaez, a y cuando van pasando los años lo vas entendiendo. Eh, esa responsabilidad muchas veces la vas adquiriendo con el paso de los años. Eh, nosotros, varios jugadores que ya íbamos muchos años, lo intentamos. Eh, adquirir y representar y por otro lado desde que he llegado al Athletic toda la afición me ha tratado de una manera increíble pues creo que, que me debo a ella eh, que menos que tratarle de la misma forma o, o mejor y eso es un poco lo que intento pues nos mandan eh, muchas tareas diarias para que no perdamos la forma eh, a mí me mandan también eh, sobre todo para el tobillo y bueno luego cuando tengo un rato que me deja mi hijo que bueno ya no son tantos ratos como tenía antes pues toco un poquito la guitarra hacemos bastantes videollamadas con amigos para para estar conectados y eso es un poco eh, lo que hago en mi tiempo libre hombre eh... Si la ganamos este año, todavía me queda un año más de contrato y no sé si me quedarán más, pero, pero ganar la copa sería pues, de ese sueño del que hablaba. Ahora mismo sería ganar la copa, lógicamente, y poder sacar la barra. Para eso eh, esperemos que esta situación pase, que, que lo bonito de ganar una copa es disfrutarla con, con toda la afición, si no no pasa a ser ni, ni la mitad ni un cuarto. Bueno, pues eh, se hace duro, es verdad, porque al final estás deseando de que, de que le vean, de que le conozcan, de que le abracen. Y, y bueno, pues eh, tengo abuelos muy mayores, eh, tengo ganas de que se conozcan y que le vean, le vean a su bisnieto. Eh, me canto por Fito y Fitipaldis. Pues no me lo he planteado, no me lo he planteado, realmente yo no soy escritor, eh, he hecho lo que he podido con ayuda de, de José Mari y y bueno, me alegro de que, de que te haya gustado, no creo que, que escriba más, a no ser que la fundación eh, lo proponga y quiera que haya más, pues bueno, entonces ya me lo volveré a plantear. Pues nos vestimos de la atlética aquí todos en casa y hicimos videollamada con mi familia y con la familia de mi mujer. Eh, bueno, una comida especial. Realmente no hicimos nada más. Eh, por desgracia no se ha podido jugar la final de copa, pero, pero bueno, seguro que más adelante la jugamos y ya lo viviremos eh, de otra forma. Eh, estoy mucho mejor, estoy mucho mejor. Este tiempo aquí en casa, lógicamente, eh, ha hecho que me recupere. Eh, al final, no sé si del todo, pero, pero bueno, he avanzado mucho. Las lesiones necesitan tiempo y, en mi caso, pues, me lo está dando este confinamiento. Bueno, hay que buscar algo positivo para, para esta situación tan tan delicada y deportivamente, por lo menos, pues, eh, me estoy recuperando y bueno, estoy mejor. El único equipo que me ha perseguido es el equipo de mi pueblo, el Río Javesa Lucerna, y ya saben que volveré cuando, cuando esta acabe. Así que, que nada, aquí estoy muy bien. No sé si soy yo el más indicado para dar consejos, pero, pero bueno, eh, no sé. Pues siendo, siendo niño, muchas veces eh, sientes que ojalá el que juega en tu puesto no lo haga bien para poder jugar yo. Eh, bueno, ese tipo de situaciones que hemos vivido todos. Yo creo que para unir las dos cosas, tanto jugar bien con ser buena persona, cuanto antes se deja de pensar así y te centras en lo tuyo, en disfrutar tú, en ayudar al compañero y que si tú lo haces bien, ya jugarás y, si tienes que jugar. Se une un poco las dos, ahí se empieza a ser mejor persona y a la vez mejor jugador. Eh, sí, claro que tiene un significado especial, hombre. Al final eh, el que lo llevó antes que yo fue Gurpe, que para mí ha sido la referencia dentro de, del equipo desde que llega al Athletic. Eh, bueno, es una persona que, con la que he compartido muchos años y de la que he podido aprender mucho. Eh, tiene unos valores que representan en, en toda su esencia al Athletic. Y, y bueno, cuando él se fue, pues eh, tuve la opción de cogerlo. A su vez, eh, Iker también quería eh, poder tener el, el 10 porque había sufrido una lesión con, con el 19. No le recordaba, no tenía muy buenas sensaciones con ese número y los dos íbamos a estar muy contentos nadie nos puso impedimento así que lo hicimos así sí sí que hemos visto bastantes eh, y tú me has escrito bastantes días que han salido partidos en gol aparte eh, cuando me pongo la cinta a correr y tenemos pues bueno sesiones un poco largas me pongo algún partido porque si no se me hace muy pesado correr en la cinta todo el rato y he visto bastantes eh, bueno para recordar viejos tiempos y buenos tiempos. Eh, pues saludos a Villa El Salvador. No sé si, si volveré dentro de poco o de mucho, seguro que volveré. Y creo que tenía una visita pendiente justo cuando pasó esto, así que espero que nos veamos por aquí pronto. Hombre, eh, al final esta situación le va a afectar a todo. A, Igual que a todos los trabajadores, a nosotros también, a la liga también. Esperemos que se pueda volver a jugar lo antes posible. Eso significará que, que la situación ha mejorado y bueno, nosotros estaremos a disposición del club intentando que, que la liga acabe de la manera más justa posible, siempre que no se ponga en riesgo la salud, que lógicamente es lo más importante. Eh, muchas cosas a la vez. Pues eh, sentí miedo. Eh, Nerviosismo, a su vez un orgullo. Eh, no sé, es verdad que es una situación que no la... Por mucho que te la imagines, hasta que no estás dentro, no sabes hasta dónde has llegado. Yo me acuerdo que llegáis la canela, eh, era la tarde libre de los jugadores y llegué, el hotel estaba vacío, me puse el chandal del Atlético y me miraba al espejo y decía... Qué pasote, ¿sabes cómo he llegado a, hasta aquí? Entonces, eh, a la vez no sabía si salir del cuarto, no. Es, es que tienes miedo, nervios, orgullo, eh, le mandas fotos a los amigos. Es una sensación eh, difícil de explicar. Pues espero que nos ayude. Al final, el haber jugado es, esas finales eh, en los últimos 10 años nos pueden dar cierta experiencia eh, como hay que afrontar los momentos antes al partido que muchas veces eh, pues con las redes sociales con el móvil estás muy conectado la gente está con tantas ganas que te lo contagia a ti y quizás en otras finales nos ha podido ese entusiasmo de poder dar una alegría a nuestra afición pues bueno igual nos puede venir bien esa experiencia para para estar un poco más tranquilos, el poder afrontarlo de otra manera y, y ojalá así sea para, para esta vez conseguir llevarnos el título a casa. Los cambios con los ojos cerrados ya, los pañales. Pero bueno, bien, bien, estamos disfrutando y como ya he dicho en anteriores respuestas, eh, nos gustaría que estuviese la familia y los amigos aquí, pero no ha podido ser. Procuro serlo, procuro serlo porque los aficionados son cercanos conmigo, me transmiten cariño desde que he estado en el, en el Athletic y por lo tanto creo que, que se merecen más de lo mismo. Al final, el Athletic me ha dado a mí mucho más de lo que yo le he dado a él y hay que ser agradecido y, y devolver todo lo que te dan. Me he hablado de Gurpegui antes y, y creo que bueno que cuando eres pequeño pues siempre te fijas en jugadores. Eh, a mí me gustaba mucho José Bacho al Ronaldinho. Eh, pero luego, pues bueno, eh, llegas aquí, yo con, con el gallo coincidí un año también, que pues, nosotros de, todavía pasó a ser más ídolo. Y luego, pues eh, aparte como referente, pues. Eh, Vuelvo a repetir que sería golpe. Pues me hace mucha ilusión. Eh, les veo en fotos, en vídeos. El otro día, bueno, el, eh, el día 18, aquí todos los vecinos están asomados al, al balcón, pusieron el himno, todos vestidos de Athletic. Pues eh, eso te hace sentirte muy orgulloso, feliz. Ves que todo el mundo siente lo mismo, eh, que en cierto modo le representas en el campo pero que eres uno más de ellos y bueno, pues eh, eso es muy satisfactorio para, para cualquier persona. Bueno, he eh, muy a gusto en esta rueda de prensa en casa. Eh, espero que nos podamos ver pronto por Lezama o Mamés y nada, cuidados mucho, a ver si pasa todo esto lo antes posible. Un saludo.